Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Player One. Esta semana estamos ya aquí preparados para contaros todas las novedades del mundo gamer. Pues sí, Pepe, porque el mes de febrero ya se está animando en cuanto a novedades, después de unas navidades escasas en cuanto a juegos. Bueno, pero ese periplo de sequía ya ha terminado y esta semana ya podéis contar con juegos, por ejemplo, como Super Mario 3D World o Little Nightmares. Xavi, pues dos auténticos juegazos, aunque ya hablamos la semana pasada de ellos. Sí, de esos dos juegos ya hablamos la semana pasada. Me gustaría proponer otros dos, como es Taxi Chaos y también Persona 5 Strikers, entre otros, evidentemente, Pepe. Pues sí, hablaremos de eso y de muchísimo más, así que si te parece, Xavi, comenzamos en 3, 2, 1, pulsa start. Si os parece bien, vamos a empezar por un juego que me recuerda al mítico Crazy Taxi de las máquinas recreativas y de Dreamcast. Se trata de Taxi Chaos y sale este mes para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Nos ponemos en el volante de un taxi y tenemos que conducir por una ciudad para llevar a los pasajeros a su destino a tiempo. Los tienes que llevar lo más rápido posible, tomando atajos y rompiendo todas las leyes de conducción y de la gravedad, pues los taxis saltan por los aires y circulan por los tejados de Nueva York. En Taxi Chaos puedes elegir entre dos taxistas, un tal Vinny, que es un veterano en este mundillo, y otro que se hace llamar Cleo y es un influencer que está muy de moda. Tienes que llevar al destino a personajes muy variopintos, así que imagínate el percal. Taxi Chaos, por ahora, no está anunciado para PC. Los ladrones fantasmas buscan un nuevo integrante para su banda. Persona 5 Striker es tu equipo y juntos vais a arremeter contra la corrupción que puebla las ciudades de Japón. Todo empieza en unas vacaciones de verano que da un giro de 180 grados cuando emerge una realidad distorsionada. Los protagonistas se despiertan con unos poderes especiales y se convierten en ladrones fantasmas de corazones, una especie de justicieros enmascarados que se dedican a recorrer un mundo sobrenatural llamado Metaverso, robando los deseos corruptos de los corazones de los adultos. Persona 5 Strikers es una continuación directa de los sucesos ocurridos en el aclamado Persona 5, pero en esta ocasión no se trata de un RPG, sino una especie de Musou. La secuela es un RPG de acción con combates multitudinarios en tiempo real, marca de la casa de Omega Force, los creadores de Dynasty Warriors y The Legend of Zelda. Los combates son mucho más tácticos de lo que puede parecer a simple vista y de lo que el género suele exigir. Los personajes cuentan con sus propias habilidades, por lo que si juegas en el papel de Joker o de la reina, tienes que aprovechar sí o sí su fuerza y contraatacar al estilo de los ladrones fantasma. Uno de los cambios más reseñables de Persona 5 Strikers, sobre todo para quienes jugaron a la anterior entrega, es que ya no hay palacios como en Persona 5 Royal. Lo que sí vais a encontrar son cárceles, que son como mazmorras no muy lineales, con gigantescos mapas llenos de posibilidades. Persona 5 Strikers es un juego fantástico, porque nos devuelve a ese Japón que tanto nos gusta, y ese barrio tan mítico como es Shibuya. El toque Musou le queda fantástico, por lo que solo podemos decir que este nuevo trabajo se nota que tiene el sello de Koei Tecmo y Omega Force. Y otro juego, Xavi, que no quiero dejar pasar es Heaven, un nuevo juego que ha llegado para PlayStation 4 y Nintendo Switch, y ojo, porque el argumento es más bien curioso. Dos amantes lo dejan todo y escapan a un remoto planeta para estar juntos. Pues de eso precisamente se trata el juego, de explorar este planeta y de mantener a los protagonistas bien enamorados, enfrentándote a quienes buscan separarlos. Heaven es un RPG de aventuras sobre el amor, la rebelión y la libertad, en el que además los diálogos tienen un peso muy importante en la trama. Los más característicos de esta propuesta quizás es el sistema de combate, porque mezcla los turnos en tiempo real y el ritmo. Os tengo que decir que es tremendamente original. Verlo y hacerlo todo en este Heaven os costará más o menos unas 20 horas, por lo que tenéis aventura para rato.
Y este mes de febrero, Pepe, llega una especie de nuevo servicio gratuito para Nintendo Switch. Se trata de Capcom Arcade Stadium y es solo apto para los verdaderos amantes de lo retro. Se trata de un nuevo recopilatorio de clásicos que debuta este febrero con el juego gratuito 1943 The Battle of Midway y 31 juegos arcade más disponibles para adquirir, como el clásico Ghosts and Goblins de las máquinas recreativas. Habrá 3 packs diferentes con 10 clásicos organizados por las décadas de lanzamientos, que van desde juegos de los 80 a principios de los 90 y de los 90 a 2001. Incluirán opciones de juego habituales de este tipo de recopilatorios como rebobinado, guardado y multijugador local para 4 jugadores, dependiendo eso sí del título. Se podrá jugar, y es lo mejor de todo, en portátil, dock, tableta y en vertical, que es la manera ideal para disfrutar de ciertos títulos, sobre todo de los shoot'em up. ¡Qué ganas de catarlo! De verdad, los clásicos de siempre, siempre son bienvenidos. Él solo es Miles. Él solo es Miles Morales, un chico nuevo en Hispanic Harlem, amante de la ciencia y el básquet, nada destacable, vive con sus padres, no quería mudarse, pero tiene que adaptarse a Harlem y algo mucho más complejo. Un gran poder conlleva un gran quebradero de cabeza. Sí, es muy fuerte, pero pesa, pesa como la ciudad entera. Hay guerra ahí fuera y mientras tiene que enfrentar su guerra interna, necesitan un héroe para... Él necesita creerse. Todos desean su fuerza y él tiene que esconderla. Un chico normal en la escuela, no tan normal después cuando la noche llega. Spider-Man es como le llaman ahí fuera. Y todos esperan que le resuelva sus problemas y supieran lo que cuesta llevar esa araña puesta en el pecho. Dice, yo no lo elegí, me llegó así, creo que es fácil. Pero es que mi mentor es Peter Parker. Tengo que enfrentarme al Nueva York de Marvel. Y ese Harlem arde. ¿Podré salvarles? Les ves. Ellos no pueden ver el estrés. Cada noche se ha vuelto un test. Hay tantas cosas que aprender. Todo saldrá bien. Mamá se metió en política y su ética rígida. Le enseñó a cuidar de las víctimas. No puede cruzar los brazos y disimular, ojalá. Pero es que fuerzas ilegítimas. Underground contra Roxxon. Y entre medias sufre la gente pacífica. Tiene que aprender a usar sus poderes bien. Tiene que aprender a ser lo que debe ser. Morales, ponte el traje, ve a la calle y dales. Créete los chicos vales. Antes de frenarte, date cuenta que haces una labor importante. Piensas apartarte o cuidar de Harlem. Porque ahora toca mojarse. Se acabó el quejarse, hay que centrarse. Porque ahora eres Spider-Man, compadre. Ni los mítines de madre, ni el uniforme de tu padre valen. La ciudad requiere a alguien grande. Con dones excepcionales, ¿sabes? Trepa muros, lánzate la espuela. Mientras te balanceas por las calles, vuélvete invisible, enséñale a los criminales que si no van a rendirse vas a electrificarlas. No es tarde, si tú mismo eres grande. No suena bien Spider-Man, Miles Morales. Podría ser peor, vas a acostumbrarte. El máximo poder es el responsable. Ese traje te sienta como un guante. Tú solo créetelo y pa'lante. La ciudad es mestizaje y como tú bajo ese traje debes darles un mensaje de firmeza y de cora. Que no es tarde, si tú mismo eres grande. No suena bien Spider-Man, Miles Morales. Podría ser peor, vas a acostumbrarte. El máximo poder es el responsable. X triángulo, cuadrado, círculo. Vení, protagoniza otro capítulo. Marvel, Spider-Man, Miles Morales, insisto. Tu grandeza es ser tú mismo. Crash Bandicoot 4 It's About Time llegará a la nueva generación de consolas y también a Nintendo Switch el próximo 12 de marzo, así como a PC, aunque de esta versión desconocemos aún la fecha de lanzamiento. La nueva generación añadirá gráficos en 4K, tiempos de carga más rápidos, una tasa de 60 frames por segundo y soporte para audio 3D. Lo más guay de todo esto es que si tienes la versión de PlayStation 4 o Xbox One, puedes reclamar la actualización gratuita sin coste adicional. En el caso de PlayStation 5, el juego se ha adaptado a las funciones especiales de su mando DualSense. Engine's been hit.
CD Projekt, la compañía responsable de Cyberpunk 2077, ha sido víctima de un ataque informático que ha comprometido algunos datos privados. Datos como el código fuente de juegos como The Witcher 3 y su último lanzamiento Cyberpunk 2077. Los responsables de este ataque amenazan con vender o filtrar en línea la información recabada de su red si CD Projekt no cede a sus demandas en las próximas 48 horas. Según la compañía, este ataque cibernético no compromete los datos personales de los jugadores. Si estáis pensando en compraros una PlayStation 5, una Xbox Series X o una Xbox Series S, puede que sea un quebradero de cabeza porque se estima que habrá problemas de stock hasta Navidades. Muchos jugadores aún no han podido saltar a la Next Gen por falta de consolas. Y no es el único hardware que tiene problemas y los peceros saben de lo que hablo. Es una auténtica aventura conseguir tarjetas gráficas de última generación. Y en este caso parece que tampoco es que se vaya a solucionar pronto. Chicos, hoy vamos a jugar a Super Mario 3D World, Pepe. Correcto. Ya sabes que sale esta semana, aún no lo tenemos para Nintendo Switch, pero he desempolvado mi Nintendo Wii U con este tablet mando muy retro y con un mando de Wii. Este juego ya salió en 2013, lo que pasa es que regresa a Nintendo Switch con extras y nuevo contenido y demás, así que es una buena oportunidad para enseñarlo también a la gente. Además, Xavi, a mí me consta que es uno de los que a ti más te gusta. Sí, es uno de mis Marios favoritos. Si os parece, empezamos, ¿no, Pepe? Sí, claro. ¿Tú has jugado en alguna ocasión o...? Pues mira, lo jugué muy poquito, pero sí es verdad que lo he visto mucho jugándolo en directo a los youtubers y demás, me lo vi entero. Creo que fue de Alex el Teo porque se lo pasó entero. Bueno, pues es un mapa. Al principio tienes un mapa muy majo, como podéis ver, y aquí es donde eliges la fase. Iremos comentando las novedades que tiene la versión de Nintendo Switch. Por ejemplo, se puede jugar a multijugador hasta 4, como ahora mismo estamos jugando nosotros a 2, también se puede a 4, pero lo más guay en Nintendo Switch es que puedes jugar online con otra gente, no solo el modo local. ¿Tú eres de los que le gusta jugar con gente o prefieres...? Yo prefiero jugar solo. A mí jugar online no me gusta mucho. Uh-huh. Pero tengo que decir que este juego es muy divertido. Mira, te he robado la campana. Bueno, creo que hay dos. Una de las novedades de este juego es que esta transformación de los personajes en gato. Uh-huh. Y puedes trepar, mira, puedes trepar por las paredes y puedes alcanzar lugares pues un poco altos. Sí, ¡ay! Casi me voy además, al precipicio. Sobre todo son para coger coleccionables y demás, ¿no? Y además, por ejemplo, este juego tiene coleccionables. Mira, aquí con la tubería hay como tres estrellas escondidas en el mapa que puedes coger. Y además también hay muchos sellos, ¿vale? Exacto. Y no solo está pues el Luigi, que es el que tú has escogido, o mi personaje, Mario, sino que hay otros dos más, por eso de jugar a cuatro, evidentemente. Y todos se transforman, todos lo hacen. Exactamente. Todo, y tiene cada uno sus cualidades. Por ejemplo, Luigi puede pues planear un poco cuando saltas y demás. Y aparte de Mario y Luigi, también tienes a Peach y a Toad. Ya. ¿Tienes algún personaje favorito, Xavi? Yo, en los juegos de Mario, si tengo donde elegir, pues siempre me cojo a Mario. ¿Sí? No me digas por qué, me gusta más, no tengo ni idea, me parece más carismático. Luigi me parece, no sé, no me gusta el hermano de Mario. Para nada, para nada, para nada. A mí sí que me gusta. Mamá. ¿Sí? Sobre todo porque lo cogía en Mario Kart muchísimo y a partir de ahí, pues mira. Mira, pues aquí hay otro sello escondido. Yo ya lo tenía en mi partida porque yo el juego, evidentemente, ya me lo pasé en el 2013. Ya hace una... Ha llovido un poco. Ya ha llovido un poco. Y también te puedes guardar los objetos que vas cogiendo, ¿vale? O sea, con, por ejemplo, tenemos ahora la campana, tenemos la campana y si la pierdes puedes utilizarla, puedes pulsar el menos y conseguir una campanita. A ver, te tengo que ahora. Eso es para recuperar la vida, ¿no? Exactamente. Que he muerto a posta para que la gente vea cómo se hace. No, 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 no sabes jugar, ¿no? O sea que. Exactamente. A mí es que hace que no cojo un mando de Wii. Estamos hablando de años y años, ¿eh? Venga, que ya está ahí el final de la fase. A ver, a ver, a sí, ver. Sí, porque esta ver. Es la primera casi de sí. todas, ¿no, Xavi? Esta es la primera de todas. Nada, que te enseñan los controles, poquito más. ¡Ahí está! ¡Ole! Nada, que la hemos cogido ahí cuanto más arriba mejor, como siempre. Bueno, pues nos hemos pasado ya a la primera fase. A mí las primeras fases siempre de los Marios me encantan. ¿Sí? Después va de capa caída, no sé por qué. Yo creo que es por estética. Además, pasa un poco con Mario. O por lo verde y tal, como Sonic. No sé. Sí, a mí me pasa con el Super Mario Odyssey, que al principio es como un juego distinto en el que puedes jugar más relajado, más tranquilito, pero luego tienes un nivel de dificultad
qué complicado. Te he ganado, ¿eh? Esto va también por puntos. Sí, está más concentrado en contarle a la gente. Pues venga, vamos a intentar otra fase, ¿vale? Y después enseñamos más cosillas. Venga, vale. Porque la nueva versión, aparte del juego original, también incluye como una versión extendida con un nuevo mundo y más contenido. Sí. O sea, que la gente que lo compre... Mira, tengo hasta la coronita de que voy el primero en cuanto a puntos. O sea, que la gente que quiera comprar lo que ya lo haya jugado Nintendo Wii U, pues también lo puede jugar de nuevo e incluso, aparte de ese multijugador online, también tiene ese contenido extra de historia, ¿eh? O sea, que no... Ya te ha matado, hijo, estás muy verde en el Mario, ¿eh? Estás muy verde ahora. Venga, vamos allá. Bueno, y tienes como tres vidas, como siempre, ¿no? Pequeñito... Tener un toque pequeñito y bueno, o tres, porque si tienes algún poder como yo ahora, el fuego, pues primero te quitan el fuego, después te haces pequeñito y después ya pierdes la vida. Es un juego para toda la familia, como estás viendo, para jugar y ahora con multijugador, pues en tiempos de COVID, que no nos reunimos en casa con amigos y demás por miedo al virus, pues está guay porque puedes jugar con otra gente online. Que eso también está guay. Habrá que ver cómo funcionan también las comunidades, porque eso... Bueno, yo espero que funcione bien el online. No me a mí el online de Mario, de Nintendo, no me suele gustar, ¿vale? Pero, quién sabe, quién sabe. A lo mejor lo han hecho bien en esta ocasión. Bueno, no, no. Sobre todo a la hora de hablar, porque supongo que no vas a poder hablar con los... Sí, con la gente que está dentro. Exactamente, mira, sí, está aquí la estrella. Lo que pasa es que ya la había cogido y pues aparecía transparente. Ah, con tu chiquillo pequeño, estoy aquí... Sí, mira, te voy a coger, a ver... ¡Ay! Mira, ya me han quitado el poder por tu culpa. Mira, la corona la has perdido. ¿Ya la he perdido? Pues nada. Bueno, vamos a... vamos bueno, de todas formas, supongo que la recuperaré. Sí, alguna vez. Alguna vez. Vamos a intentar coger esto. Seguro que va a salir ahí. Ah, mira, he visto. ¡Ay! Ahí estaba el sello, ¿no? Ahí estaba el sello. Voy a ver si lo puedo conseguir. A ver, ole ahí. Y ahí también como más moneditas para mí. Para conseguir de nuevo la corona, ¿sabes? Y mantenerme en el podio. Estoy intentando ver si te alejas mucho, qué es lo que pasa, pero bueno, no pasa nada. No, porque si entras al tubo, pues entra el tubo. Yo estoy aquí. Si yo soy más. No, a ese no decía. Ah, vale, decías al siguiente, ¿no? Exacto, entra, si estoy un poco más rezagado, al rato, ¿has visto? Ah, te manda conmigo. Eso está muy bien, porque así evitas que la gente trolee, que yo creo que eso... Exactamente, sobre todo en el online. Ay, bueno, pues esto es el Super Mario 3D World. ¿Te gusta o qué? A mí es una auténtica pasada, ya lo había visto hace mucho tiempo, pero por eso es que la gente estaba pidiendo otra vez. Bueno, pues vamos a continuar con el programa y después hablamos sobre más novedades. Hay novedades en este Super Mario 3D World versión Switch que coge de este juego de Nintendo Wii U. Perfecto, Xavi, pues nos vamos y enseguida volvemos con más Super Mario. Venga. En esta Cool Zone esperamos que os hayáis puesto vuestras mejores galas, porque vamos a menear mucho el esqueleto. Os queremos mostrar los que para nosotros han sido los mejores títulos musicales de la historia de los videojuegos. Empezamos con Parappa the Rapper. El título supuso un soplo de aire fresco en el mundo de los juegos musicales o de ritmo, tanto que su original diseño artístico, que mostraba personajes planos al más puro estilo South Park o Paper Mario, como por su adictiva mecánica de juego, que nos obligaba a repetir los comandos que aparecían en pantalla para poder replicar a nuestro maestro del rap. El éxito de Guitar Hero quizás fue más culpa del periférico, de la ajustada curva de dificultad que siempre nos picaba a seguir jugando, de la tremenda selección de canciones que incluía Black Sabbath, Deep Purple o Ramones, y sobre todo porque Konami nunca apostó tan fuerte por un lanzamiento occidental de Guitar Freaks. Caso es que todos los que jugamos en su día, y por supuesto hablo de Guitar Hero, nos quedamos absolutamente enamorados de su estilo de juego, que fue el causante del resurgir de los juegos musicales en la pasada década. Uno de los periféricos musicales más locos que haya visto nunca el ser humano tuvo como protagonista el mítico Donkey Kong. El monete en cuestión, y nosotros en su lugar, se enfundaba un par de bongos que tan de moda estaban por aquel entonces en las noches callejeras juveniles. Aporrear un par de bongos parece una mecánica bastante simple, pero la dificultad de Donkey Konga podría llegar a ser desesperante, con su mezcla de palma y golpeo de los bongos. Entre los hits que incluía el juego en su versión europea encontramos clásicos como Oye cómo va de Tito Puente, Jamiroquai, Supergrass o los Jackson 5.
Seguimos ahora con algo más alternativo. Este título nos invitaba a seguir los pasos de Bibri, una conejita que debía superar varios niveles de plataformas al ritmo de la música. Para ser exactos, lo que Beat Drive-On hacía era generar un nivel con obstáculos para superar en función de la canción. Lo mejor era que podíamos utilizar el lector de CD de nuestra PS1 para poner la música que más nos gustase. El juego creaba un nivel único en función de esa música que le poníamos, por lo que su duración era infinita, una joya que demuestra lo variado que llegó a ser el catálogo de la mítica PS1. Otro juegazo musical de Tetsuya Mizuguchi que nos ponía en la piel de la mítica reportera espacial Ulala. Nosotros debíamos seguir el ritmo de la genial banda sonora de Space Channel 5, pulsando los botones en el momento adecuado, al tiempo que impedíamos una invasión alienígena que hacía que la gente perdiese su buen juicio a la hora de bailar. A medida que íbamos rescatando humanos de las garras de esos aliens tan cookies, estos se unían a Ulala, de modo que al avanzar por un nivel podíamos reunir lo que para la época eran auténticas multitudes, bailando junto a nuestra heroína. Bueno, vamos a contaros lo más curioso que hemos visto en la red y empezamos por un bloque de hielo un tanto curioso. Se trata de esta Xbox de 90 kilos hecha con hielo. Se le ocurrió la idea a Xbox Canadá para promocionar la consola de Microsoft en su territorio. Esta Xbox Series X fue tallada en un gran cubo de hielo y terminó midiendo casi un metro de altura. Esta versión de la consola cuenta con varios detalles que son muy fieles a la original, como son sus ventiladores superiores, las ranuras para los discos o el botón de encendido. Ahora que estamos hablando de Xbox Series, me gustaría recordar otra locura de Microsoft y es esta otra versión de la consola. Se trata de otra jugada de marketing en la que convirtió un meme en una realidad. Construyó esta nevera con forma de Xbox Series X. Lo viralizó en redes enviando este electrodoméstico gigante a influencers, cantantes y actores. Ahora que está tan de moda el ray tracing, que en la nueva generación una técnica para que las luces se vean flipantes en los videojuegos, pues se han adaptado en todo un clásico, Super Mario 64. Un usuario ha adaptado esta tecnología de trazado de rayos en el juego de la mítica Nintendo 64, en el que podemos ver los reflejos de iluminación en los escenarios, que hacen a este juego, dentro de lo que cabe, más realista. Es una implantación real de esta técnica, según el creador, y no un uso de sombras que falsee el efecto, como se puede ver en otros vídeos. La verdad es que es una pasada ver la novedad de la nueva generación en un clásico tan chulo como es Super Mario 64. Y no he terminado con lo más geek. Como amante de Sonic, después de ver lo que han hecho estos fans, en fin, que no tengo palabras. Estáis viendo la intro de Sonic CD, un juego hoy a retro que salió en su día para Mega CD, un periférico para Sega Mega Drive. Pues bien, los fans lo han remasterizado en alta definición y el erizo y sus amigos lucen de maravilla. Sonic CD es uno de los juegos más queridos de la saga y en el que debutaron personajes ahora ya míticos como Amy Rose o el villano Metal Sonic.
look after myself, you know. And I've had enough of this rabble. Come on! Jugones, bienvenidos una vez más a la sección favorita de Player One. Esta semana vais a flipar con lo que os tengo preparado. Y es que cada vez más la juventud viene pisando fuerte en esto de los videojuegos. ¿Quién de vosotros no tiene un primo, un sobrino o un hermano que os deja flipados con apenas 10 añitos? Es el caso, por ejemplo, del Sin Rafael Aver Torres. La proeza de este chico es mayúscula. Con tan solo 10 años ha logrado clasificarse por delante de 800 inscritos para el campeonato de Gran Turismo en España. Abel lleva compitiendo desde que tiene 9 años y ya el año pasado demostró que el futuro del Sim Racing está en sus manos. Ya participó en su primer campeonato español de simulación y se hizo con su primera victoria en este campeonato, compitiendo contra pilotos de todas las edades. Pero no es el único caso de estrellato temprano. Nos vamos ahora hasta Dinamarca, donde Anders Bergin, con tan solo 15 años, ha sobrepasado las 500 victorias seguidas en FUT Champions. Y es que el jovencísimo jugador todavía no conoce la derrota en este modo de juego. Hablamos también ahora de Fortnite, que celebrará la Copa Flash, un evento que ha empezado esta semana y los participantes podrán competir por la skin y los cosméticos de Flash de forma totalmente gratuita y a modo de recompensa por el buen hacer en el torneo. La copa tiene formato de dúos y los que queden entre los 3.500 primeros de Europa se llevarán la skin del superhéroe y su mochila Fuerza de Velocidad. Más tarde, en el día de mañana, los jugadores ya se podrán encontrar la skin en la tienda junto a todos sus accesorios. Además, Riot ha anunciado el Campeonato Internacional de Teamfight Tactics Destinos, que se celebrará entre el 7 y el 9 de abril, mientras que los torneos de clasificación regionales de todo el planeta ya están en marcha. En el Campeonato de Destinos participarán 24 competidores, para hacerse con los $250.000 en premios de esta competición en línea. El premio acumulado se repartirá entre los 24 competidores, y los ganadores del primer al tercer lugar recibirán $41.500, $26.000 y $18.000. La cantidad más baja del premio será de $4.000, para aquellos que se ubiquen entre el 21 y el 24. Bueno, pues antes de finalizar queremos jugar a más Super Mario 3D World, Pepe, porque ¿cómo? Esta semana entra esta nueva novedad de Nintendo Switch, este refrito, con novedades. Hay que recordar que tiene nuevo contenido en la historia, tiene multijugador en la campaña y además en la campaña hay un minijuego que está súper guay, que ahora también se puede jugar en cooperativo. En esta versión de Wii U no, pero me gustaría que lo probases y está muy guay. Está protagonizado por los Toad, que bueno, en fin. Mira, pues sí, ¿quieres continuar? Sí. Ten el tablet mando. Venga, para jugar. Exactamente, tráeme el Wiimote. Y consiste en conseguir todas las estrellas. Es como una plataforma en 3D. Un juego, ¿verdad? De que era sí. Capitán Toad. También sacaron un juego que era Capitán Toad y también está muy guay para Wii U. Y después lo sacaron para Nintendo Switch con algún nivel extra. Tienes que ir girando como el. O inclinando el tablet tomando para ver dónde están las estrellas. Yo ya las he cogido. O sea, con el tablet tomando, ves que lo estoy exactamente. Girando. Mira, ahí abajo hay una, por ejemplo, la tienes que coger. Voy a hacer una cosa: voy a coger primero la que está aquí arriba y luego que tú quieras. Que pasar por la pasarela corriendo y aquí está. Ya me puedo caer, ¿no? Y entonces pues hago así.
Ahí está. Este juego también está, evidentemente, en la versión de Nintendo Switch. Lo que pasa es que lo puedes jugar en modo multijugador. Y entonces le da, pues, otro toque. Que aquí en el modo multijugador, Xavi, es competitivo. Eso ya no lo sé. Tienes que jugar de las estrellas. Supongo que más estrellas coja. Pues es el que gana. Pues es el que gana. Vale, vamos a ver primero dónde. Gira la pantalla. Ahí está. Ahí había uno. La cogemos por ahí. Y ahí tendrás que subir por algún sitio. No sé por dónde exactamente. ¿Habrá que coger por aquí? Ah, no, mira, la rampa está en el otro. Ahí va. Va muy bien. Ten cuidado con los enemigos. Ahí está. Sube al elevador, sopla. Ahí está. Ahí va. Bueno, cogemos así un poco a la trampa. Ten cuidado. ¡Ay! ¡Casi te mata! Y esto hay que ir con una delicadeza. ¡Uf! Superior, ya está, ¿no? ¿No ya está? Sí, ya está. Bueno, Pepe, pues Oye, no está mal, te ha gustado. Y supongo que ese es un nivel muy básico, porque si no, yo no lo paso tan fácil. Cada vez se va complicando y supongo que con el multijugador va a estar mucho más chulo. Sí, además, la idea de tener que cooperar, de la gente hablando y demás, la verdad que tiene muy buena pinta. Bueno, Pepe, pues hasta aquí el programa. ¿Te ha gustado o qué? Hombre, a mí, como siempre, me ha encantado. Y el Super Mario 3D World, cuidado, porque igual le doy la oportunidad ahora yo a jugar. Con la Nintendo Switch. Por supuesto. Bueno, es una buena adquisición esta semana, pues mira, en febrero. Apuntada queda, ¿eh? Bueno, nos vemos la semana que viene, ¿no, Pepe? Con muchísimo más, chale. Bueno, pues aquí os esperamos. Chao.